Sentencia Anónima ayudó a descubrir las condiciones inhumanas e insalubres en las que vivía una familia de la colonia El Nogal, víctima del síndrome obsesivo compulsivo que por 12 años los llevó a acumular todo tipo de cosas dentro de su domicilio. La vivienda se ubica en la calle Bambú 5625, donde la mañana de ayer el panorama era distinto. La basura se había ido y los miembros de la familia continuaban con la limpieza del inmueble, ya que aguardaban la llegada del personal destinado a fumigar el lugar. Dado que los 6 miembros de la familia prácticamente se quedaron sin bienes, las autoridades ofrecieron para su bienestar la rehabilitación de 3 recámaras, una televisión y pintar la casa por dentro y por fuera. Para Líder TV, Pavel Morfín.